la Feria del Belloto el día de hoy. Buenos días, muchachos. Buenos días, muchachas. ¿Cómo están? Así amaneció Laguna Verde hoy día. Vamos al Belloto a ver qué encontramos. Miren, por eso que está tan nublado donde vivo yo, po. Yo vivo allá abajo, abajo de las nubes. Y como entró la vaguada costera, sabéis que yo paso por aquí todos los días y no deja de sorprenderme ese fenómeno. Me encanta, weón, me encanta, me encanta. Y para allá, se ve que para allá también está con nubes. Hoy día nos vamos a ir en tren. En tren Valparaíso. Ya, aquí llegamos, pues este es el tren de acá. Así que vamos a sacar la mochilita. Dejamos la motito acá y nos vamos en tren. Yo nunca he andado en este tren, así que no sé cómo es el sistema, pero me imagino que debe ser como todos los trenes, ¿no? Pues, mira, llegué y al tiro llega un tren, pero para el otro lado. Oye, para mí esto, ando contento porque para mí esta cuestión es como turistear, ¿no? Es como andar de paseo, ¿no? Imagínense, yo nunca he andado en este tren. Claro que he andado en este tipo de trenes, ¿ah? Pero nunca he andado en este tren de Valparaíso, pues, entonces no conozco el recorrido, no cacho nada, pues algo totalmente nuevo para mí. ¿Y estos qué trenes son? Son los Alstom, me parece que este es un Alstom, de la marca Alstom. ¿O no? A ver, ¿no está la marca por ahí? No está nada la marca. F. Trenes de Chile. Tiene pinta de ser como un Alstom. Mira, me siento un turista. Nunca he andado en tren acá en Valparaíso. Sí he andado en otros lados, pero no acá. Entonces, como es mi primera vez, estoy contento porque es entretenido. Estoy ansioso. No, ansioso no es la palabra. Estoy feliz esperando que llegue el tren. No sé qué tipo de coche será. Yo creo que son Alstom, que es la marca más recurrente de estos trenes. Pero qué entretenido, yo me acuerdo cuando he ido por allá por la calle, por la que va para Viña del Mar. Recuerdo que hay una parte en la que el tren va por el mar, por la orilla del mar. ¿Eso significará que viene el tren? Cerraron las barreras. De más que debe ser porque viene el camino. Ya está llegando. Ah, mira, se puede entrar con bicicleta de aquí, ¿eh? Vamos. Míralo. Mira lo que he encachado aquí. Pampaeto, tierra sin aire, de obreros allá. ¿Esto se puede abrir? ¿Así? ¡Mira! ¡No va por el medio! Mira, que necesito se abra y me caigo aquí. Mira, ¡ah! ¡Permiso! Mira. ¿Cómo en la estación era, eh? ¡Wow! Oye, ¿cómo son? Primera vez que estoy en esta estación. Estación Miramar. O sea, primera vez que estoy aquí en todo esto. Mira, mira cómo es. Ya llegamos aquí hasta el final del vagón, o al principio, y que fome que no tiene para mirar para adelante. Ahí se cayó. Pero lo bueno que tiene esta zona de bicicleta. No se podéis venir en bici, te subís aquí al tren y la dejáis acá. Está buena, eso me gustó. En la otra estación nos vamos a bajar. Para mirarnos, para mirar cómo es. Nada la cuestión, son como 5 segundos y se cierra la puerta, no alcancé a mirar. En la otra vamos a mirar. Ya. Eso. Mira, ahí está la estación. Así es, ya, vámonos. Antes que nos deje. Mira, todas las estaciones están como pintadas.
Mira, aquí hay otra estación y también tiene su pintura loca. Vamos a ver la pintura, ¿eh? Mira, un organillero para allá. Mira, una vendedora de dulces de la Ligua. Si no dura nada la puerta. Mira, eso está buena. Ah, Luca, el chocolate, Luca. Ah, mira, mira, el chocolate. Nos quedan dos estaciones. Y nos bajamos, ojalá. Ojalá no esté tan lejos la feria de la estación. Si no, va a haber que caminar nomás, ¿cuál es el problema? Me gusta caminar, soy bueno para caminar. Oye, que estaba acá en el recorrido, man. Mira por el Valle de las Palmas, acá había una casa, ¿eh? Parece como un viaje en tren, man. Cacha, lleno de chaguales. La Puya chilena, Puya chilense es su nombre, pero acá le conocimos como chagual. Ay, qué bacán. Mira, qué bonito, mira. Qué belleza, mira. Qué buen paseo en tren. De verdad, no importa si no encuentro nada hoy día. Estoy pagado ya con este pequeño paseo en tren. Chao tren de Valparaíso, nos vemos al regreso, nos vamos, aquí estamos po, estación El Belloto, ya se bajaron todos, yo fui el único que se quedó atrás, pero no importa, los últimos serán los primeros. Cacha, todavía ni llegamos a la feria y ya está pero llenísimo de gente, acá en esta intersección la gente está esperando para cruzar, y vamos, nosotros también queremos cruzar po. ¿Dónde es la cosa? Ah, ahí está la cosa. Entiéndeme. La cantidad de gente. Aquí entramos por otro lugar, pues. Ya caché, nosotros tenemos que ir más para allá. Por allá es donde entro siempre con la camioneta. Y acá, esta es como el lado de la feria. El lado de donde venden las frutas, las verduras. Es interesante venir acá cuando uno viene a comprar fruta y verdura, pero yo no vengo a comprar fruta y verdura, así que vamos a caminar para allá, para el lado que me interesa ir a vitrinear, a donde están los cachureos. Yo vengo a trabajar acá a la feria. Yo compro cosas, las revendo y le gano hay un margen de ganancia que yo le saco. Y con eso vive mi familia. Y este es el mariachi. Te juro por acción, avión. ¿No eres tú, Alex? Ahora la dinámica cambió, muchachos, ¿eh? Lo que ando buscando ya no es lo mismo porque se acabó el verano. Bueno, todavía queda verano, ¿eh? Ahora como se acabó el verano, ya en Avenida Perú bajó la venta. Ayer fui y vendí 10 lucas. Ya se fueron hasta los parquímetros, se acabó la concesión. Así que literalmente murió la cosa ya. Pero la venta por internet, yo igual sigo vendiendo por internet, sigo vendiendo a los clientes que me encargan cosas. Creo que vamos a buscar cosas más de ese tipo. Bueno, es igual, pues en realidad uno compra cosas para todo, siempre hay cliente para todo. Un buen vendedor vende hasta las piedras. Y allá, además allá habían vendiendo un tipo, estaba vendiendo piedras. Vale, gracias. Voy a colocarlo ahí para grabarlo de nuevo donde lo saqué. Ya, aquí salió un relojito. Me vendieron 500 pesos. Lo primero que compré llegando a la feria. Que lo vaya bonito. Chao. Que lo vaya bien. 500 pesos, mira. Este relojito. Acuerda. Un regalo. Ya, algo salió. ¿Saben qué es lo que sería realmente ser canalla? Sería que yo le haya dicho, y 300 pesos me lo dejáis, o 400 pesos me lo dejáis. ¿Ah?
Eso sería ser canalla. Me pidieron 500 pesos y los pagué. Me hubiesen pedido una luca, también los pagaba. Me hubiesen pedido dos lucas, también pagaba las dos lucas. Pero ¿cuánto me pidieron? 500 y los pagué. No pagué menos, no ofrecí menos. ¿Por qué? Ya eso sería ser canalla. Ahí está afuera. Esto es afuera de lo del de adentro, ¿ah? Esto afuera de adentro. Y acá es adentro. Y miren, ya habíamos entrado otra vez por acá y aquí estaba lleno de juguetes. Lleno. Cada uno de los lugares había juguetes. Hoy día, ¿qué es lo que hay? Hay ropa. Mira. Quiero mirar el cinturón. Ropas, calzado, cuántas cosas. Mira. Y para acá, mira, que venden cinturones, mira. Puros cinturones, mira. A ver. Puras culebras. Cinturones, pero son cinturones de mujer. Allá están los de hombre, vaya. Ah, acá están los de hombre, mira. ¿Sí? Bonitos los cinturones. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que acercarse a mirar, ¿no? Porque hay tantas cositas que de repente hay algo escondido entre medio de todo. ¿Qué vale esa la pulserita? Está con el anillo. ¿Y cuánto está ese? 1500. Vamos a ver. El anillo y la pulsera. Me la llevo el anillito con la pulsera. Salió, déjeme encimita para yo recogerlo enseguida. Caballero, aquí me vendió una camarita. No sabemos si está buena, la vamos a probar. Pero por el precio la probamos y si está buena o está mala, después. Después arreglamos, no. Ojalá esté buena. Pero me la vendió en 3 luquitas el amigo. Ahí me dio mi vuelto. ¿Le pedí rebaja? No. No, ¿eh? Cuando las cosas son. Ya, no hay rebaja. No hay rebaja, ¿eh? Ya. Y ese relojito. No lo tengo más de cuenta, amigo. Ah, ya. Soy sincero en decirle. No. Nos pudimos echarlo a andar. No hubo caso. No. Ya, compadrito. Muchas gracias, aquí la veo bonito. Ya, salió aquí esta camarita también. 3 luquitas. Buen precio. Barato. Ojalá esté funcionando. La vamos a probar en la casa. Qué genial acá, que hay techo, man. Eso me está gustando mucho. Entonces, como hay techo, se puede andar más fresquito, no tan muerto de calor. Eso está bueno. Me está gustando mucho el belloto y la encuentro barato. Las veces que he venido, encuentro que hay cosas baratas a buen precio. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner a la hora. Son 5 para las 12. 5 para las 12. Vamos a ver cómo anda el relojito. Mira, acá venden todo lo que estas laminitas del mundial que pasó, o no sé. Y la gente aquí está, mira, con papelito diciendo me falta la 120, me falta la 14, y se juntan y van juntando los álbumes. Y después pasan los años, 30 años, 40 años, 50 años, pasan personas como yo, compran el álbum entero y venden después como antigüedad eso. Y aquí aparecieron dos cositas, un disco de Carlos Gardel y uno de él. Reciente fallecido Tito Fernández, este murió hace poco. Aquí salió otra cosita, como una botita. Y además grabo lo que compro y lo subo a un canal. Sí, ya, porque esos limpiecitos quedan bonitos. Me gustan así envejecidos. ¿Sí? Sí, me gusta que esté con la pátina. Ya, me la llevo la botita. Ya, esta es como quinta vez que vengo a esta feria. Y de las 5 veces que he venido, las cosas más bonitas, más interesantes y a mejores precios las he encontrado acá adentro, no afuera. ¿Por qué? No sé por qué será, pero les comparto el dato para que primero partan buscando acá. Me lo llevo, ¿por qué? Lo mismo de siempre, hay un montón de juguetes, pero ¿por qué me llevo este? Porque esta es una combi, es una Kleinbus, una con vidrio partido, es una T1, alemana, ¿cierto? La T1 se le reconoce también por los faros que están ahí. Y por eso me la llevo, porque es una combi. Porque es un vehículo clásico. Esta es la 4. Chao, gracias. Y vamos por afuera de lo que viene siendo adentro. Esta es la calle. Acá hay mucha gente que está puesta acá en la calle. Igual hay hartas cosas, mira, tanto como por acá, como por ahí al frente. También se llena de puestos. Así que vamos a recorrerlo, vamos a llegar hasta allá, al fondo, nos vamos a devolver y vamos a buscar algo para comer porque ya me estoy sintiendo con fatiga. Siento que se me están doblando las rodillas solas. Por ahí dicen que son síntomas de prediabetes. Acá el amigo me vendió esta camarita.
3 lucas me la dejó, 4 me pidió, 3 me la dejó. No tenemos cómo probarla, pero se ve en buen estado. Así que se va junto con nosotros. Vale, compadre. Muchas gracias. Ey, muchas gracias, compadrito. Nos vemos. Y venía hasta con el estuche. También está impecable la camarita. 3 luquitas, buen precio. Ya, me los voy a llevar igual, amigo. ¿Sabe por qué me gustan? Por la comuna, por Colchane. 2 patentes de Colchane. Me gusta porque Colchane es una de las últimas comunas del norte de Chile que limita con Bolivia. Porque Colchane es una comuna tanto como chilena como boliviana. Yo estuve hace unos años atrás en Colchane, por el lado boliviano, en el Salar de Uyuni, específicamente, y anduve haciendo un viaje en moto y fui en la peor época. Fui para el verano, como en esta fecha yo andaba en Colchane, y llueve, llueve, llueve. Uy, que está bonita la combi, compadre, man. Está como salida de fábrica, la cagó. Hermosa, súper linda. Y por eso compré estas patentes, porque Colchane es una comuna rara. Entonces, no es lo mismo comprar estas patentes, que son comunes, mira, son naranjas, son comunes del año 84. No es lo mismo que diga San Bernardo o Las Condes, que está lleno. Colchane cuesta un poquito más encontrarla. Y eso, esa dificultad de encontrarla, es la que hace que uno le pueda dar un valor agregado. Ya, muchachos, me volví a meter acá para buscar algo que me encargó mi hija, para ya despedirme de ustedes de acá, o sea, despedirlos a ustedes de acá, de la Feria del Belloto. Y mientras voy a buscar unos plumoncitos que quiere mi hija dibujar, porque tiene una pizarrita de estas pizarras blancas. Entonces le faltan unos plumoncitos para poder dibujar. Aquí seguramente puede entrar, pero con toda la cola que hay, mejor no. Mejor sigamos buscando por allá. ¿Por qué le llevo este en vez de un plumón de pizarra? Porque el plumón de pizarra es más fome, pues negro, azul o rojo. En cambio este, mira, tiene todo tipo de colores, pues entonces ella va a ser más feliz con estos colores que con los otros muy fome. Además, a la vida hay que ponerle color, pues, ¿sí o no? Y ayer, día 3 de marzo, estuvo de cumpleaños mi hijo, el León. Cumplió 13 años el León, está grande. Ya tuvo su primera polola, ya terminó con su polola también. Hay mucha, anda mucha gente. Y yo ya me voy a ir. Y creo que hoy día voy a ir igual a Avenida Perú, porque como hoy día es sábado, y sábado y domingo anda harta gente, vamos a ir a ver cómo... Es sábado y domingo allá en la Avenida Perú. Mira lo que hay botado acá. Un ancla. ¿Ah? ¿Cómo me la llevo esta? ¿No me entra en la mochila? Tremenda ancla, weón. La cago. Y miren cómo está de oxidada, mira. Cómo llega. Parece madera. ¿Te fijáis? Pero tremendo pedacito de ancla. Aquí hay buena plata, porque antes tú podías hacer parar el tren así con un dedo, como haces parar una micro, un microbús, un bondi, una guagua. Y había un árbol, el árbol del Belloto. Entonces la gente, como esta no era una parada de verdad, una parada oficial, empezó a generar a la gente que le decía al maquinista que los dejara en el Belloto, o tomaban el tren en el Belloto, en el árbol del Belloto, que estaba aquí. Y ahí empezó a quedar este lugar como el Belloto. Así es como se producen todos los nombres, igual que los vilos. ¿Ustedes saben qué es lo que es un vilo? Un vilo, no existe un vilo, pero sí se dice que viene por la deformación lingüística de Lord Willow, Sauce, ¿cierto? Lord Willow, 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 los vilos, los vilos, los vilos. Y quedó por los vilos. Así, de esa manera, se dice que cambió la deformación lingüística de Lord Willow, de los vilos o del Belloto, que así se creó. Ya, nos vamos a ir ahora. Todo esto es lo que compramos en la feria hoy día. Estas 2 patentes de Colchane, esta combi, una Westfalia, Monster Westfalia, este reloj Citizen funcionando,
Ah, está la hora, 3:15. Está la hora, está funcionando bien. También este anillo, un anillo de lapislázuli, junto con una, ¿cómo se llama esto? Una pulsera de lapislázuli. Lapislázuli, la piedra del cielo. ¿Sabían ustedes que esta piedra solamente está en dos lugares del mundo? Acá en Chile y en Afganistán, siendo la piedra de Chile la más valorada por ser más bonita. Tiene mejor beta y todo eso. ¿Qué más? Esta cámara, una Kodak, y esta otra, creo que es una Konica, y además esos dos discos de Tito Lucho Fernández y uno de Carlos Gardel. Además, este set de lápices cripto para la EMA. Y eso fue lo que encontramos el día. Nos vamos, nos llevamos las cositas. Y eso es, mira, acá, en el tren de Valparaíso. Y yo me preguntaba si es que molestaba allá abajo, ¿ah? Es cosa, parece que es común. Muchachos, paré, ya estoy llegando a la casa. Paré porque venía haciendo un pensamiento, agarré un poco de velocidad acá en la recta y
Y ando tan contento arriba de la moto que quise parar a decirles que si algún día la velocidad me quita la vida, les aseguro que no va a ser en esta moto, porque esta moto anda hasta 80. Eso. Ando contento, muchachos, ando feliz, weón. Qué rico que es sentirse feliz, weón. Ando muy contento y ojalá ustedes también sean muy felices, weón. ¿Será que el andar en moto me pone contento, weón? ¿Ah? Muy bien. O el comer. ¿Qué me pone contento? Me pone contento estar contento, esa es la verdad. Y ojalá que ustedes también estén contentos, cabros. Y cabras, contentas también. Ya, vamos para la casa siguiendo.